Buenas tardes a todos los presentes, padres, familiares. Bienvenidos a la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón. Soy Carolina Calzada, directora de la Biblioteca Infantil Lila Mayoral Wilchin. Es para nosotros un gran honor tenerlos a todos ustedes aquí con nosotros a celebrar el Día de Logros del programa Música a tu Alcance, donde ustedes verán a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos y hermanitos demostrar todo lo que han aprendido hasta el momento. Me gustaría también saludar aquí a nuestra alcaldesa, la honorable María Meléndez Altieri, gracias por su visita, al señor Víctor Otaño, director ejecutivo de la Fundación, y al profesor Javier Omar Negrón Olivieri, director del programa Head Start, y a la doctora Zulaika Irizarri, coordinadora académica del programa Head Start. Pido al señor Víctor Otaño que pase aquí al frente a dar un breve mensaje. Muy buenas tardes, queridos padres. Me uno al saludo protocolar, señora alcaldesa. Buenas tardes, bienvenida a la Fundación. Primeramente, quiero excusar al licenciado Rafael Hernández Colón, que lamentablemente, ¿verdad?, por compromisos previos, está fuera del país. Sin embargo, pues, el día 31 hay una actividad de todos los centros gestal y él, pues, estará con el favor de Dios allí acompañándolo en esta actividad. Con estos fines, pues la Fundación, ¿verdad?, en cumplimiento con su misión y visión, ha conceptualizado este plan educativo y cultural de actividades dirigidas a los niños e impactar a los niños de 3 a 8 años de varias áreas. Tenemos de residenciales públicos, donde aquí tenemos niños que se les ofrece música, donde aprenden a tocar violín, cello y viola, y el día 12 de junio será el concierto en la Pontificia Universidad Católica. Íbamos a hacerlo en el Teatro de la Perla, pero lamentablemente pues, hay compromisos ya contraídos allí, pero lo tenemos para seguir porque el municipio y esta fundación pues, están elaborando unos acuerdos mutuos para poder seguir sirviéndole a la niñez de nuestro país, porque son el presente y el futuro de nuestro país, de donde vamos a ver lo que aquí se cosecha, los frutos de ello próximamente. Y con los Head Start, que hemos venido trabajando con ellos más de un año, llevamos 300 niños que nos han visitado aquí a la biblioteca infantil. Y este primer proyecto que hicimos de Música a tu Alcance, un proyecto de 3 meses que comenzamos con sus hijos. Con sus hijos que ustedes confiaron tanto al programa Gestar y al municipio autónomo de Ponce, pero también a los empleados y a la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón. A ustedes, padres, gracias por confiar sus tesoros a esta institución. En la tarde de hoy, yo quiero agradecerle al profesor Javier Omar, a la señora alcaldesa, a ustedes, padres, porque sus tesoros vinieron a esta fundación. Y hoy ustedes, en estos 3 meses que pasaron, verán los frutos que cosecharon y que nosotros fuimos parte integral para formar estos niños. Así que yo quiero en estos momentos felicitar tanto a la directora de la Biblioteca Infantil, la señora Carolina Calzada, tanto al personal, a la Fundación Música y País, que dirige la profesora Carmen Gil, y a su profesora Mercado, que estuvo con sus niños todos estos 3 meses, agradecerle la unión de voluntades y fuerza que hicimos, porque gracias a unir voluntades diversas para hacer de Puerto Rico un mejor país, hoy podemos decir aquí en Ponce que estamos haciendo historia tanto con los niños de Gestar y con la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón. Así que ustedes disfruten la tarde de hoy y bienvenidos a su casa. Muchas gracias. Gracias, señor Otaño, por sus palabras. Le pido a la alcaldesa, la honorable María Melén Altieri, que suba aquí a dar unas palabras. Gracias, Carolina. Muy
Muy buenas tardes a todos y a todas. En este momento le aclaro a la madre que estaba que me habían dicho que faltaban tres nenes, pues no llegaba porque faltaban tres nenes esperando que los nenes llegaran. Yo creo que esta iniciativa que la Fundación y el Municipio Autónomo de Ponce a través de Música a tu Alcance es un logro. La juventud y la niñez hay que fortalecerle unos valores. En el arte, en la música es importante. Y hoy veremos el producto de esos tres meses. Tengo que agradecer a Mari Carmen Gil, a don Rafael Hernández Colón, a Carolina, al señor Víctor Otaño, ex vicealcalde de Ponce, con orgullo lo tengo que decir. Y obviamente a la profesora Mercado, Javier Omar, porque siempre está pensando qué otras cosas podemos hacer en Gestar. Anoche en mi mensaje fui clara de todas las cosas que vamos a lograr para Gestar. Ese es el autor. Las alternativas que hay para que esta niñez se pueda encargar del futuro de este país y tengamos la esperanza. Vamos a disfrutar que venimos a oír los nenes y a reírnos todos, a disfrutar y a llenarnos de alegría y esperanza, porque sí, eso tiene que existir. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Carolina, todo esto es tuyo. Gracias, alcaldesa, por sus palabras. Le pido al profesor Omar que pase aquí al frente a unas breves palabras para su gran equipo de trabajo que son ustedes, padres. Bueno, buenas tardes, papás. Muy bien, así. Nada, qué bueno verlo siempre. Siempre es bueno ver a la familia, ¿verdad?, apoyando todas estas actividades que día a día nosotros hacemos en Gestart. No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerle a Víctor, al exgobernador, a Rafael, por esta oportunidad de estar aquí. Víctor, tienes un equipo de trabajo extraordinario, Carolina, los técnicos, los profesores que estuvieron tres meses con esos niños, con nuestro tesoro, ¿verdad? Porque tú los recibes, pero yo tengo la responsabilidad de hacerlos llegar hasta aquí. Y obviamente a nuestra alcaldesa, que sin el apoyo de ella, la confianza y el sí que siempre nos tiene para todas las iniciativas, este no podría ser uno de los mejores programas de Puerto Rico. A mi equipo de trabajo, los transportistas que están por ahí, que de lunes a jueves siempre estaban trayendo y llevando a los nenes, los supervisores, mi equipo gerencial, mil gracias. Y obviamente, mientras Dios nos dé la salud, seguiremos buscando alternativas para darle a estos niños las experiencias que necesitan y experiencias diferentes. ¿Verdad? Qué pena que se nos van de Gestar a Kinder y no los podemos tener hasta cuarto año, ¿verdad?, en este modelo exitoso de Gestar. Pero esos dos años, tres, cuatro años que están con nosotros, yo les aseguro que están bien cuidados y que están recibiendo la mejor educación. Así es que no vinieron a escucharme a mí, vinieron a verlos a ellos, se lo van a disfrutar. Esta mañana tuvimos una mañana extraordinaria, extraordinaria, que evidencia definitivamente lo que es la unión de esfuerzos y la unión de voluntades. Así que, alcaldesa, disfrute este momento, este ratito, que yo sé que usted le tiene mucho corazón a los niños y yo sé que lo va a disfrutar. Así que Dios me los cuide, Dios los bendiga mucho y nos vemos el miércoles a las 6:00 p.m. en el Coliseo Pachín Vicens, que tenemos el cierre educativo. Con atención, antes era una sorpresa, pero ya lo puedo decir, porque ya todo el mundo espera una promesa de nuestra alcaldesa que atención va a estar allí. Así que los esperamos el miércoles, no me fallen, queremos el Coliseo lleno de niños. Bien, Dios los cuide. Música a tu Alcance comenzó en el mes de marzo. Han sido tres meses llenos de aventuras, llenas de emociones. Así que comparto con ustedes un breve video que hace un recuento de todo lo vivido aquí en Música a tu Alcance. Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón, en alianza con el Municipio Autónomo de Ponce y el programa Head Start, inició en el mes de marzo el programa Música a tu Alcance. Música a tu Alcance es un programa donde se enseñan los principios básicos de música, tales como ritmo, melodía y canciones infantiles. Además,
participan de actividades de animación lectora, integrados con la tecnología y talleres para padres. En este programa se beneficiaron 80 niños de 4 centros Head Start diferentes: Parcelas Mandri, Gándara, Tuqueá, El Conquistador. A continuación disfrutaremos de un recuento de las experiencias vividas en Música a tu Alcance. Dale, Brianna.
Espero que hayan disfrutado el video, porque ahora van a llegar los artistas oficialmente. En este concierto que van a escuchar, consta de dos partes. La primera son todos los ejercicios de calentamiento y preparación vocal que realizaban los niños al llegar al centro, acá a la biblioteca, y luego entonces tocarán los instrumentos con sus canciones. Así que pido un fuerte aplauso para los grupos de Tuquea y El Conquistador. Antes de que nosotros tengamos la parte que nos corresponde, yo soy la profesora Mercado, fui la que tuve la oportunidad de estar a cargo de iniciar este proyecto educativo musical para la niñez más pequeña de nuestra ciudad de Ponce. Soy ponceña, así que me siento muy orgullosa de tener esta oportunidad. Le quiero dar las gracias ahora personalmente al señor Otaño, el director de la Fundación Rafael Hernández Colón, al director de los centros Gestal del área de Ponce, a la alcaldesa, honorable Mayita, y a todos ustedes también les quiero dar las gracias porque me permitieron la oportunidad de conocer a tan hermosos y chicos tan formidables. Van a disfrutar unos minutitos de nosotros, de todo lo que hacíamos, como les estuvo diciendo Carolina, y al final de nuestra, de toda esta secuencia, ustedes van a ser parte del espectáculo. Así que lo disfruten.
Tengo que explicar lo que vamos a hacer por un momentito. Le decía a los grupos de esta mañana que una de las intenciones de este programa, al cargo de él, es que ellos aprendan que hay otros instrumentos que no son necesariamente los que están en los juegos de Xbox, Band in a Box y todas esas cosas. Guitar Hero, porque cuando ellos van a una escuela de música, ellos entienden que lo único que existe es la guitarra, la batería y el piano. Pero hay otros instrumentos. Hoy ustedes van a verlos a ellos participando con este que está aquí, que son las trompetas. Y Yareli, levanta el tuyo. Y ese que está ahí, que quizá puede verse hasta gracioso, pero a ese se le llama la trompa francesa. Nosotros vamos a hacer una participación ahora en la que ellos van a entonar, van a cantar de los cuatro familias de instrumentos de la orquesta sinfónica. Van a oírlos decir de los drums, de la parte que es percusión, van a escucharlos decir clarinetes, van a escucharlos decir trompetas y trompas. Así que esa es la participación que vamos a tener ahora. Thank you.
participar. Este gran concierto que va a comenzar. Palitos, derechos, palitos a tocar. Ahora es que no. Nuestro número final. Mister, usted me dijo que ya se lo aprendió. En nuestro número final, nuestros chicos van a ser sus maestros.
En esta canción final, que lleva por título Al ritmo de las manos, vamos a pasar por diferentes partes de nuestro cuerpo. Vamos a empezar por las manos, van a ser dos palmadas, los pies, uno, dos, la lengua, a la boca, después va a ser la nariz, tilín, tilín, después van a ser las orejas, después van a ser los ojos, clic, clac, después va a ser el pelo, oh, después va a ser la cabeza, pom, pom, será luego nuestros hombros, points, points. Luego de eso va a ser nuestra colita, que no tenemos, toin, toin. Luego va a ser nuestro cuerpito. Y luego... Se acabó. Ahí lo tienen. Si lo siguen a ellos, lo van a hacer perfecto. Si ustedes se atreven y nos quieren acompañar, para ellos se tendrían que poner de pie. Un fuerte aplauso para sus niños nuevamente.
Bien, vamos a pedirle a las maestras que nos ayuden a acomodar a los niños acá en la parte del frente para tomarnos una foto de grupo. Y le pedimos al señor Octaño, a la señora alcaldesa y al profesor Omar que suban acá al frente a tomarnos una foto con los niños.